aocha.info. Bueno, pues gaur Ernai eta ikasle abertzaletik elkartu gara antolatzeko independentzia eguna Iruña herrian. Pizkat, bueno, soberan ezaguna da abenduak sei data, Konstituzio Espainiarra ospatzen duten egun bat, ez? Eta, bueno, pues, guk ez dugu egun horren baitan ezer ospatzerik, Konstituzio Espainiola delako pues, herrientzako eta langileriarentzat, gazteriarentzat eta ikasleentzat ere bai, gartzela bat, inposaketa bat da, eta pues, gure aldarrikapenez busti buelta eman egun honi, eta gure aldarrikapenez busti nahi dugu, eta independentzia dela gure alternatiba, ikasle eta gazte alternatiba, eta hori aldarrikatu nahi genuen egun honetan. El punto de vista que tenemos nosotros es que mientras el pueblo está exigiendo autodeterminación, los líderes políticos de lo que toda la vida ha sido el autonomismo, sea Convergència i Unió fundamentalmente, a lo que están jugando más bien es a tirar un poco el farol de decir, yo puedo utilizar toda esta fuerza que me da toda esta gente en la calle para forzar al Estado español a que entre en negociación, solo que el contenido de esta negociación seguramente, o el contenido a la larga deseable o aceptable por parte de estos sectores, no es la autodeterminación, sino negociar cuestiones relacionadas con los pactos económicos con el Estado, con la tal vez buscar algunas formas de autonomía ampliada, ¿no? Es decir, en cierta manera, resolver lo que tradicionalmente ellos han llamado el problema del encaje de Cataluña en el Estado, ¿no? Y entonces, nuestro objetivo como izquierda independentista es justamente impedir que este deseo de popular democrático, digamos, de autodeterminación, pueda ser traicionado y convertido en moneda de cambio para una negociación que en realidad refuerce la dominación española bajo formas nuevas. El futuro depende fundamentalmente del único elemento no fácilmente previsible que hay, que es la participación popular. Es decir, lo que tiene de interesante el proceso soberanista es el hecho de que el papel de la gente, el papel de las masas al margen de los partidos, ha sido muy relevante, debería seguir siéndolo, y si este movimiento popular consigue realmente tener una autonomía plena respecto a las líneas del autonomismo de toda la vida, entonces ahí sí que podría ser que este proceso descarrilara en el sentido de que, en el buen sentido de la palabra, es decir, que no fuera el proceso de traición que te acabo de describir, sino que estos políticos se vieran obligados a asumir el mandato democrático popular o a ser sustituidos por otros, ¿no? Somos optimistas en el sentido de que también es verdad que normalmente hemos estado acostumbrados a una política muy previsible porque se hacían despachos por gente muy previsible, y ahora mismo esto no es tan así. Hay la posibilidad de que efectivamente el movimiento popular consiga forzar una situación diferente, ¿no? Una situación que sí que realmente se convierta en un proceso de autodeterminación. Bueno, que muchas gracias por haberme invitado a venir a charlar aquí para la gente del movimiento en Pamplona, y que ya sabéis vosotros que la lucha es el único camino y que no hay atajos para esas cosas. Esto aquí y allí. aocha.info.